¿Qué pasaría si te digo que existe una plataforma alternativa a Canva? Y te estarás preguntando en qué consiste esta plataforma. Pues esta plataforma impresionante de diseño online te permite obtener funciones que en la plataforma de Canva serían pro. Esas funciones aquí están desbloqueadas totalmente gratis. Y la plataforma se llama Vista Create o Vista Create. En este video te voy a enseñar cómo puedes utilizar esta plataforma para que desarrolles tus proyectos y tus diseños y no solo te quedes con Canva. Tengas plataformas alternativas que tienen muchas más funciones y en realidad realmente tiene completamente gratis. En este tutorial te voy a enseñar cómo le puedes sacar provecho, cómo crearte una cuenta, cómo diseñar. Quédate hasta terminar el video porque en este video voy a despejar todas tus dudas. Así que comencemos. Bien, como venía diciéndote, esta plataforma se llama Vista Create y las puedes encontrar simplemente yéndote a Google y poniendo Vista Create. Le das clic y en Google va a aparecer en primer lugar. Dice software gratis de diseño gráfico, Vista Create. Yo aquí voy a cerrar sesión en mi cuenta. Vamos a comenzar a diseñar para ver todo el potencial de esta plataforma y por qué me refiero que tiene funciones pro desbloqueadas gratis. Así que voy a entrar a la plataforma. Voy a entrar aquí. Simplemente le voy a dar clic aquí. Y voy a entrar con una cuenta de correo. Como puedes ver, su apariencia, su interfaz gráfica realmente es muy similar a la de Canva. Bien, te creas una cuenta. Yo inicié aquí sesión con mi cuenta de correo. Inicié sesión. Y como puedes ver, aquí te da la interfaz muy parecida a Canva. Vas a encontrar una serie de formatos, como son el tamaño personalizado, como son los diferentes tipos de formatos para diferentes diseños, como son publicación de Instagram, publicación de Facebook, miniatura de YouTube, logotipo, para tarjetas de presentación, invitaciones, etcétera, artes de canal de YouTube, etcétera, es en la portadas, Instagram video, historias, etcétera. Puedes ver aquí que están las plantillas destacadas, las más utilizadas. En esta sección están las plantillas recientemente añadidas y están todas las series de plantillas para los diferentes tipos de diseños que queramos desarrollar, como historias de Instagram, videos en Full HD. También tienes plantillas para menú, para slogan, para flyers. En fin, es un infinito abanico de posibilidades, miniaturas de YouTube si quieres crear contenido y quieres crear miniaturas para tu canal, etcétera, portadas, etcétera. Las posibilidades de diseño, como te venía diciendo, son infinitas. Pero nosotros vamos a ir de una vez a diseñar y te voy a enseñar cuáles son esas funciones que realmente están desbloqueadas para que tú puedas diseñar sin estar fijándote que no tengas la versión Pro. Obviamente, como toda plataforma, esta plataforma existe su versión, o sea, de pago para obtener algunas funciones, pero en su mayoría de las funciones son gratuitas y vamos a comprobarlo a continuación. Bien, yo quiero diseñar, por ejemplo, quiero diseñar un post de Instagram, ¿ya? Así que voy a buscar el formato que es este aquí, publicación de Instagram de 1080x1080. Voy a darle aquí clic. Y a continuación me va a aparecer esta interfaz que te la voy a explicar, que no tiene nada de complejidad. Es similar a Canva. Yo voy a borrar esto que por defecto me trae. Y aquí vas a ver que la interfaz es muy similar a Canva. Aquí en este lado están las plantillas que puedes añadir, las fotos para añadir imágenes libres de derecho de autor que tiene la plataforma gratis, videos, puedes agregar música, puedes agregar animaciones, puedes agregar aquí objetos que te lo voy a ir explicando, puedes agregar fondos, puedes agregar la herramienta texto en diferentes formatos, inclusive con máscara de capa. Y la función desbloqueada que te quería mostrar es que si tú vas a mis fuentes, puedes cargar tu propia fuente, así como yo he cargado esta fuente que bajé de DaFont. Aquí yo lo subí y realmente puedes agregar, ¿ves? Esta es una función desbloqueada. ¿Desbloqueada por qué? Porque en Canva, para tú subir tus propias fuentes, tendrías que tener la versión Pro. Pero aquí en Vista Create, tú puedes añadir tu propia fuente y es completamente gratis, ¿ya?
Bien, aquí inclusive puedes agregar muchas otras opciones que te voy a explicar en este momento. Por ejemplo, yo voy a irme aquí a plantilla y voy a buscar una plantilla que quiera utilizar. Como puedes ver, el abanico de plantillas es realmente extenso. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí pongo ventas. Voy a poner plantillas de ventas. A ver, y mira, acá hay una serie de plantillas. Cada vez que tú quieras buscar una temática, una categoría, vas a buscar con el nombre de dicha categoría. Por ejemplo, si yo pongo, en este caso pongo dentista, y aquí en el buscador pongo dentista, le doy clic, y salen todas las plantillas de dentista. Es muy similar a Canva. Si yo pongo, por ejemplo, aquí de, a ver, yo pongo de hamburguesa. Pongo aquí hamburguesa. Y mira la calidad de plantillas de hamburguesa que hay. Realmente la calidad no tiene nada que envidiarle a las plantillas hechas en Photoshop. Realmente la calidad es impresionante y es completamente gratis. Aquí no vas a ver esa coronita que aparece en Canva de Pro. Aquí la mayoría de las plantillas son completamente gratis. Por eso que me gustó, apenas vi esta plataforma. Vamos a buscar otra temática. Pizza, por ejemplo, pizza. Igual. Las plantillas son bastante calidad, tienen mucha calidad. Y así puedes ir buscando. Por ejemplo, si yo pongo, a ver, otra temática que pueda poner, por ejemplo, TV. Si yo pongo TV, simplemente aparecerá también. Así, diferentes temáticas, diferentes categorías que tú quieras buscar. Por ejemplo, mecánico. También, ¿ves? Increíble. Gym, que es una de las temáticas muy pedidas ahora que se viene el verano. Los gimnasios también. Las plantillas tienen una calidad impresionante que no tiene nada que envidiar a Canva. Y vamos a ver cómo modificar una plantilla. Yo voy a buscar aquí de nuevo la que busqué ventas. Y voy a buscar una que me gustó, que la viste en el ejemplo al inicio, que es esta de productos, ventas de productos electrónicos. Vamos a buscarla, está por aquí. Plantilla. Ya, ahí tienes la plantilla, aquí le puedo dar zoom para poderla visualizar mejor al momento de modificarla. Y aquí inclusive yo, si quiero cambiar, por ejemplo, tienes una tienda en Facebook de, o tienes una fanpage de productos electrónicos en venta, mira, lo que voy a hacer aquí, voy a darle clic aquí, señalo esta imagen, la borro. Aquí dentro de esta parte de aquí abajo dice mis archivos, ahí he subido dos imágenes en fondo PNG. Por ejemplo, este celular, voy a darle clic aquí. Y puedo agrandarlo simplemente jalando los extremos y ubicándolo en esta dirección. Y ahora aquí puedo irme a esta parte. Esta parte de aquí le das estos clics, estos tres puntos, y te vas a esta parte que dice capas. Y aquí te enseña dónde ponerles. Quieres ponerlo al fondo, mover hacia atrás, adelante, enfrente, y voy a ponerlo hacia atrás. Y como puedes ver, aquí ya se ubicó en esta parte correspondiente. Ahora aquí, si yo quiero poner, por ejemplo, el modelo del celular, quiero poner celular modelo, y aquí quiero poner Samsung A50. Un ejemplo de, pero yo no quiero esta tipografía, yo quiero otro tipo de tipografía. Puedes escogerla desde aquí. Aquí vas a escoger los tipos de tipografía, pero si no te gusta ningún tipo de tipografía de las más de miles de fuentes que hay aquí completamente gratis, todas son gratis, no vas a encontrar esa función de como en Canva que necesitas tener Pro para agarrar algunas fuentes, no. Y esta es la parte que más me gusta, que a la hora que yo no, por ejemplo, no quiero y quiero agregar mi propia fuente, puedo dar clic aquí y agrego mi fuente que he descargado de Dafont. Ya, aquí ya la tengo. Este se llama TestGeneraptor. Le agrego, por ejemplo, esta de aquí. Y la subo. Simplemente señalo la fuente. Me voy aquí. Y aquí va a aparecer. En la sección fuente, texto. Aquí va a aparecer mi fuente que he subido. ¿Ves? Le doy clic aquí. Clic aquí. Y aquí va a aparecer mi fuente que acabo de instalar. Le doy clic aquí, ¿ves? Y se pone con el diseño, la tipografía de mi fuente. ¿Dónde puedes encontrar fuentes gratis? Ya lo he explicado en Dafont.
Es una página, es una plataforma donde puedes encontrar cualquier tipo de fuente que quieras añadir en tus diseños. Y en esta plataforma de VistaCreate tú puedes escoger aquí, descargar fuentes, instalarlas y agregarlas a tus diseños. Ahora, otra de la función, aquí voy a cambiar el texto de aquí. Edición, vamos a poner edición limitada 2023, ¿no? En este caso. Limitada 2023, ¿ya? Aquí en Shop No vamos a poner comprar. Y aquí vamos a agregarle animación a esto. Simplemente señalo cada elemento, me voy a esta parte donde dice animar. Aquí mira, mira esta animación de aquí, es increíble. Girar, mira. Esta no lo vas a encontrar en Canva. Girar, hay difuminar, hay agitar, hay flash, etcétera. Así puedes ahí mover. Yo voy a escoger este de aquí que se llama girar. Y también voy a ir señalando cada texto y voy a ir aplicando una pequeña animación. Animar. Ponerle este mover, este texto mover. Aquí este botón, este texto de aquí voy a mover. Y cuando le des aquí, mira, aquí el play está aquí. Simplemente le das clic aquí y ahí te muestra la animación que le has agregado a tu proyecto. Y cuando lo quieras descargar, simplemente te vas aquí a descargar. Y lo descargas en el formato que tú quieres. ¿Quieres animado? Vas a escoger los formatos que son animados como GIF. En este caso, MP4. Señalo aquí. Y se va a, vamos a esperar y se va a descargar el. Y como puedes ver, en cuestión de segundos, le das clic aquí. Y aquí está el proyecto que hemos descargado animado. Realmente impresionante todas las posibilidades que puedes crear con VistaCreate. Vamos a crear otro proyecto para ello. Voy a irme de nuevo a publicación de Instagram y voy a crear ahora otro proyecto. Siempre te va a salir esto por defecto, ¿ya? Y tú lo vas a señalar todo y lo vas a eliminar. Vamos a irnos de nuevo a plantillas y ahora voy a buscar aquí en las plantillas hamburguesa, ¿ya? La clásica que siempre se utiliza. Como puedes ver, las plantillas son impresionantes. Voy a escoger una de ellas. En este caso, esta de aquí. Esta de aquí puede ser, sí, esta de aquí. La que había escogido en el ejemplo. Y aquí voy a poner aquí en este texto. Aquí voy a poner hamburguesas. Ya, hamburguesas. Solo puedes tirar aquí. Y este texto de aquí de atrás también, es un texto sin relleno, voy a poner hamburguesas. Y ahora este texto de aquí voy a quitarle un poquito el tamaño, más o menos que sean 170. Ya, voy a dejarlo ahí un poquito más. 165. Listo. Y ahora mi texto de aquí, principal. Lo puedo poner aquí. Y aquí donde dice Today Promo, vamos a ponerle las 4 en promoción. Promoción. Las 4 en promoción. Y aquí también mira el texto. Puedes irte a efectos, muy similar a Canva. Y puedes agregarle sombra. Le agrega sombra. Simplemente el tamaño lo puede disminuir. Listo. Y aquí en el texto aquí principal puedes añadirle contorno. Le puedes agregar contorno. Y aquí el color de contorno puedes ponerle cualquier color adicional. Por ejemplo, yo puedo poner este color aquí. Mira cómo va quedando el diseño. Y ahora esta hamburguesa estática tú la puedes poner aquí también animar. ¿Ves? Mover. Pero si como yo puse aquí el título, las 4 en promoción, mira lo que voy a hacer. Me voy aquí. Me voy a esta sección de objetos. Y aquí voy a poner hamburguesa. Y me va a salir hamburguesas. Voy a poner aquí hamburguesas. Y me va a salir hamburguesas, algunas animadas. La que yo había escogido en el ejemplo era, ahí puedes escoger, mira, esta de aquí. O puedes escoger esta de aquí. Mira, vamos a eliminar esta de aquí. Y vamos a agregar esta de aquí, mira. Puedes escogerlo como imagen, pero lo que yo quiero es directamente animaciones. Y aquí voy a poner hamburguesa. Y lo que yo quiero es no algo estático, yo quiero algo. Mira, mira, puedes añadir esta de aquí, mira, está completamente animada. Pero como yo puse 4, o sea, 4 tipos de hamburguesa, agregué esta de aquí.
son los cuatro tipos de hamburguesa, o hasta más hay aquí, pero voy a poner cuatro. Y esto lo pones aquí de esta manera. Si quieres que el texto esté arriba, este texto principal, simplemente lo agarras aquí como capa, de esta capa, y lo pones mover hacia el frente. Y ahora esto lo puedo ubicar aquí. Y ahora este texto con esto aquí, yo quiero que esté dentro de la capa, pero que esté hacia el frente. Igual el texto de aquí tiene que estar adelante. Así que voy a agarrar aquí, capas, y mover al frente. Ahora sí. Listo. Y ahora aquí puedo agregar este recuadro de aquí, con este texto. Voy a moverlo a esta sección. Voy aquí en ordenar de nuevo, puedo poner comprar ahora. Comprar, mayúscula, comprar ahora. Y aquí donde subí una imagen en PNG de una chica sorprendida por la promoción, simplemente aquí, le agrego aquí. Y la voy a ubicar en este sector. La voy a ubicar en este sector. Aquí el teléfono. Y aquí a la chica le voy a poner una animación, le pongo animar. Y aquí le voy a poner este que dice flash, puede ser, o puede ser esta que dice agitar. Esta estaba acá. Esta. Y aquí al teléfono también una animación, animar. O sea, que sea este que dice mover. Y aquí en el precio, aquí voy a ponerle un precio que sea de $15, puede ser. 15.90. ¿Ya? Ahora este texto de aquí también lo puedo agarrar y puedo reducirlo, por ejemplo, a 105, por ejemplo. O vamos a reducirlo un poco más, que sea, por ejemplo, 92. ¿Ves? Y esto de aquí lo puedo ir ubicando aquí. Puedo escoger otro tipo, otra fuente, por ejemplo, esta que dice Bebas 9, que también está aquí. Puedo agregarla aquí. Puedo aquí agregar otra que diga 71, por ejemplo. ¿Ves? Y esto, cuando agarro cada texto, aquí me permite voltearlo. Así que voy a ponerlo aquí. Aquí este adorno de aquí, puedo también cambiar el color. Puedo coger este color de aquí. Y a este texto de aquí en rojo, puedo cogerlo de color blanco. ¿Ves? Todo es posible. Y ahora puedo agregar nuevos textos. Me voy aquí a la herramienta texto. Es como cambies. Idéntico. Desde aquí en el fondo aquí. Pongo solo. Y este texto de aquí lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a voltear, girar un poco. Voy a cambiarle de fuente a Bebas. Voy a ponerle este de aquí. Y esto lo voy a ubicar en este sector aquí. Agarrando los extremos, puedo redondear aquí el texto ubicándolo de esta manera. Es muy simple, muy sencillo. Yo te sugeriría que explores esta plataforma porque realmente no tiene nada que envidiar a Canva u otra plataforma de diseño gráfico. Online y en cuestión de clip, puedes crear tus piezas gráficas para tus proyectos de diseño. Eso lo voy a ubicar aquí. Y ahora a este texto de aquí le voy a agregar una pequeña animación. Me voy aquí a animar. Y voy a agregarle este que dice girar. Muy graciosa esta animación. Y ahora aquí me voy aquí a objetos, o en este caso animaciones. Y aquí voy a agregar una animación que se llama delivery. Voy a buscar un objeto animado que sea de delivery. Que lo había encontrado, que es este vendedor, este que indica que está yendo a entregar el pedido rápido. Y por último me faltaría agregar aquí un teléfono animado, teléfono. Y aquí hay varios, yo voy a escoger uno que ya tendría aquí escogido, ya había escogido en el ejemplo, así que lo tengo por aquí, este de aquí verde. Le doy clic. Lo reduzco el tamaño.
¿Y ahora qué hago? Pues me voy aquí, descargar, y lo voy a descargar como MP4. Pongo el formato y se va a descargar. Listo. Descargó el proyecto y ahora vamos a visualizarlo. ¿Qué tal quedó nuestro post animado para redes sociales? Le doy clic, doble clic. Y ahí lo tienes. Realmente impresionante. Así que nada, no me queda nada más que agradecerte por haberte quedado hasta el final del video. Ya sabes, te sugeriría que explores esta plataforma y veas todo su potencial. Me despido no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal, active las notificaciones, des like, que se vienen nuevos videos. Hasta pronto.